Gaudeamus igitur, juvenestum sumus. Gaudeamus igitur, juvenestum sumus. Post jucundam juventutem, post molestam senectutem, nos habebitumus, nos habebitumus. Ubi sum qui ante nos immundo fuere, ubi sum qui ante nos immundo fuere. Adeasa inferos, transeasa superos, possibis videre, possibis videre. Vivat academia, vivan profesores. Bueno, primero, nosotros los diagnósticos los hacemos para mejorar. No son diagnósticos para calificar sin más y menos para hacer rankings. Siempre hemos dicho que lo que no se evalúa se devalúa y que por tanto lo que queremos es medir para ver en qué lugares tenemos que hacer políticas más específicas para incidir o mejorar. Por tanto, no estaremos contentos hasta que no se reduzca ese 17%. Pero también, mirando en términos globales, pues sí pensamos que hay una bastante homogeneidad, ¿no? Luego hay distancias entre unos y otros que cada uno debe analizar y corregir, porque hay muchas razones también sociales, políticas, culturales, socioeconómicas y demás. Y luego yo, en general, siempre he creído que no es buena política la repetición. Siempre lo he creído, ¿no? Lo cual no quiere decir que si no hay políticas alternativas, pues en un principio eso se ha buscado como un medio para estimular o incentivar a los estudiantes, porque tampoco queremos en un modelo de coladero, algo así como que da lo mismo el tener buenos resultados o no. Pero yo soy más partidario de la enseñanza más tutorizada, más individualizada, más una evaluación más continua, que lo que hay que hacer es más bien apoyar y ofrecer medios y caminos para poder resolver los problemas de aquellos que se vayan quedando detrás. Porque algo así como dejarle a un chico abandonado ya para las Navidades, pensando que tiene que volver a repetir el curso, hemos visto que los resultados no nos dicen que mejoran repitiendo sin más. Por eso lo que tenemos que hacer es más bien política de tutorización, políticas de análisis más individualizado de cada caso, y políticas de recuperación. Y por eso también es llamativo que España sea de los países de Europa donde hay más repetidores. En algunos países, incluso de la OCDE, no hay repetidores. Lo que se hace al que va mal es buscarle sistemas de apoyo, de corrección, de tutorización. Y en esa línea es en la que tenemos que ir. Los datos confirman un poco lo que nosotros pensábamos que ocurría. Y ahora sabemos que de hecho así ocurre. El repetidor, en líneas generales, no suele mejorar, suele entrar en un camino difícil que a veces le conduce al abandono. ¿Ese círculo vicioso? Sí, porque se produce un desánimo, luego en ciertas edades, ya cuando ha repetido uno o dos años, empieza a haber una diferencia de edad, incluso con los chicos de tu entorno, y eso produce una cierta descolocación hasta social de los chavales que se sienten también pues, desplazados respecto de su propio grupo, pierden el grupo donde a veces tienen los compañeros en otros cursos, no ni siquiera en el suyo, y todo eso produce una desafección respecto del conocimiento y de su entorno que suele conducir en general a malos resultados. Así que, repito, enseñanza más individualizada, tutorización y evaluación continua para buscar apoyos, pero para eso tenemos que poner también medios y recursos. Yo no echo las culpas a los profesores, ni mucho menos. Ellos hacen bien en reivindicar que para que esto pueda hacerse en serio, pues tendremos que poner los medios adecuados para que pueda hacerse. Ministro, doctores y doctoras, mejor dicho, ha dicho que el bachiller en su estudio, bueno, no debe ser un fin, sino un medio para llegar a la universidad. Pero mucha gente todavía sigue pensando que es un fin para llegar al trabajo, etcétera, etcétera. ¿Cómo se le bueno, puede yo lo que sí creo es que es muy bueno prolongar la educación más allá de los 16 años, siempre y cuando uno pueda. Esa es la enseñanza obligatoria hasta los 16. Yo siempre he dicho que busquemos fórmulas para proseguir. Algunos entendieron algo así como que yo pensaba que todos debían estar en clase hasta los 18 años. Yo no digo eso.
Lo que sí digo es que es bueno que haya distintos modos de formarse. Uno puede ser la enseñanza profesional, o puede ser el ejercicio de una actividad en la que te vas formando, o puede ser el bachiller. Pero a mí no me gusta más bien mandar mensajes, algo así como que dé lo mismo tener formación o no. Yo ya he dicho que la formación es determinante para la realización personal y para la empleabilidad. Así que yo no haré discursos a favor de que uno no haga ciertos estudios. Lo que sí puedo hacer es discursos a favor de que haga unos estudios u otros, pero que no deje de formarse de luego más allá de los 16 años. Lo necesitamos cada día más. Gracias, que perdemos el avión. Lo una siento. Pregunta solo. El 17% que se ha marcado el número de repetidores, ¿no?, en España, en los datos que conocíamos ayer, ¿el Ministerio se ha marcado algún objetivo de disminución, a lo mejor al año o algo así, que vaya disminuyendo ese porcentaje? Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer con los diagnósticos es, una vez que hemos hecho los diagnósticos, analizar seriamente y tomar medidas. Pero nosotros no hacemos concurso de ocurrencia ni improvisación. Además, ayer hicimos una rueda de prensa donde oficialmente se dieron los datos. Ahora analizaremos los datos y, a la vista de ello, tomaremos las medidas que haya que tomar. Pero también nosotros tenemos tendencia a tomar medidas muy en acuerdo con la comunidad educativa, con las comunidades autónomas, con los agentes sociales. Hay que escuchar también qué valoración hacen ellos de estos asuntos. No es un problema de que a ver qué ocurrencias pueda tener un ministerio. Ahora analizaremos todos juntos el diagnóstico que se ha hecho y a raíz de esto trabajaremos. Pero también quiero decir que los resultados, que tienen siempre que mejorar, nos dan una idea bastante serena del sistema educativo español y vemos con claridad en qué líneas tenemos que mejorar. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta ahora. Señor rector magnífico, señor presidente del Parlamento de Cantabria, señor alcalde de Santander, señora secretaria académica, señor consejero de Educación, parlamentarios, Consejo Rectoral, Comunidad Universitaria, querido Iñaki Gabilondo, autoridades, señoras y señores. Fue Ernest Lluch el que cambió el lema de esta universidad. Y el lema de esta universidad, atrévete a saber, sapere aude, es un lema de Kant. Fue Kant el que nos dijo que nos teníamos que atrever a saber. Es un grito un tanto ilustrado de un país que a veces, lo hemos comentado, ¿no?, en algunos contextos tiene alguna aversión a la ilustración o al conocimiento. Este grito ilustrado haría de esta casa, ha de hacer de esta casa, la casa del atrevimiento, la casa del atrevimiento a pensar. Entre los privilegios que uno tiene por ocupar este puesto, que no suelen ser los que a veces se anuncian por ahí, está el haber podido ir por algunos pueblos y ciudades hablando de educación. Y hablando de ella alguna vez, sobre todo cuando venían tiempos electorales, uno recordaba lo que hacían los romanos cuando iban de campaña. Y cuando iban de campaña, pues se pertrechaban para las campañas. Y al pertrecharse, pues cargaban con un peso encima, la verdad. Y este peso los romanos lo llamaban los impedimenta, que es exactamente aquello que parecía molestarles y, sin embargo, pertrecharles para lo que se esperaba. Y uno suele tener tendencia, cuando eso ocurre, pues a liberarse de los impedimenta. Pero es que los impedimenta son exactamente el agua para beber, la comida para alimentarse, el mapa para indicar por dónde moverse, la brújula en la que guiarse. Y quizá en estos tiempos en que necesitamos tanto nuestras convicciones, nuestros sueños, la gente que no sueña es peligrosa, ¿no?, nuestras ilusiones, también nuestras acciones, nuestro respeto a nuestros mayores, a lo que han hecho por nosotros, nos han traído aquí, tenemos tendencia, porque los tiempos son difíciles, a quitarnos de encima todo esto para ir más rápido, porque no hay tiempo que perder. Yo les aconsejo que no lo hagamos. Pero puestos a aconsejar esto, les diré que el mismo Kant hablaba de un pájaro que cuando iba a volar decía, qué bien volaría si no fuera por este aire que tanto me está aquí molestando. Y había un pez que decía que a gusto nadaría si no fuera por este agua que no hay manera de quitársela de encima. Sin saber
que volaban gracias al aire y nadaban gracias al agua. Son tiempos difíciles, no solo para nadar, también para volar. No sé si alguna vez los tiempos han sido fáciles, no lo sé. Yo tengo dudas, pero en todo caso son tiempos difíciles y convulsos. Sobre todo si no los comparamos con otros tiempos de la historia, si no los comparamos con otros tiempos de la humanidad. Son tiempos difíciles respecto, eso sí, de épocas de bonanza, que no son muy habituales. Y puede ser y resultar llamativo que en tiempos tan difíciles nos reunamos aquí, en esta península, a inaugurar cursos, con lo que hay por hacer. Tal vez algunos pensarán que con las tareas que se nos anuncian, ahora resulta aquí que nosotros, investidos de pompas y oropeles, nos reunimos en una universidad, además internacional, para desplegar palabras. Aquí no han faltado palabras. Alguno pensará que lo ponemos todo perdido de palabras, pero yo creo que necesitamos palabras, y cada día más. Necesitamos palabras. Y necesitamos también quienes las viven y quienes las dicen. Porque decir es muy difícil, hablar es muy fácil, pero decir es muy difícil. Porque para que alguien diga, tiene que relacionarse lo que dice con quién él es, quién habla y qué dice. Tienen que ir unidos para que haya palabra. Y si no hay palabra, pues sí, todo se pone perdido de palabras. Pero las palabras dicen, esto es, hacen, y hacen de una determinada manera. Y cuando hablamos de atrevernos a pensar, alguno dirá, Sternerjuk, qué antiguo era, ¿no? Y además trae citas de Kant, que ya se murió hace tanto. ¿Qué es eso de pensar? ¿Qué significa hoy pensar? ¿A qué viene pensar con la urgencia tecnocrática que tenemos de resolver problemas? Pues yo creo que en una universidad hemos de decir que más que nunca la reflexión, el análisis, el debate, en definitiva el pensamiento, son imprescindibles. Y sobre todo en esta península, juntos la bautizamos ya como península, con permiso de José Hierro, que había hablado de la isla de la libertad, ¿no? La democracia nos permitió decir que quizá esto ya es una península de la libertad. En esta península, que como suele ocurrir en las penínsulas, es muy anfibia. Y aquí se alumbra siempre el pensamiento, que es muy anfibio. Se abre paso en un mundo lleno de dilemas, de paradojas, de ambigüedades, de incertidumbres, que exige deliberaciones. Por eso nos inquieta tanto la gente que no duda, que lo sabe todo ya de antemano, que lo sabe todo y mejor que los demás, y que por tanto no tiene tiempo de andárselas con cosas de la universidad y menos con pensamientos. Bien, oí una vez, y lo he contado por ahí, que un padre y otro padre, no sé, un padre y una madre, o dos personas que al menos iban de padres en ese momento, le decía uno a otro que iba a cambiarle de colegio. Y digo, ¿por qué le vas a cambiar? Es que el niño me viene con ideas. Yo no sé muy bien lo que podría querer decir que el niño le venía a casa con ideas. Supongo que es que opinaría o algo así, o quizá alguna vez se le ocurrió proponer alguna cosa, o tal vez dijo no, o sí, quién sabe. Igual hasta respondió alguna cosa que le preguntaron. Pero creo que en este tiempo las deliberaciones que suelen tener lugar en el terreno de lo que es discutible o preferible, Cicerón decía que las grandes decisiones de la vida siempre se toman a través de deliberaciones y argumentaciones, y que en última instancia las grandes decisiones de la vida eran ¿con quién viviré? ¿A qué dedicaré mi vida? ¿En qué empeñaré mi esfuerzo en la batalla? Las otras cosas no se suelen adoptar por silogismos. Las grandes decisiones de la vida no son por silogismos. Seguro que ninguno de ustedes pensó, si P entonces Q, luego hago derecho. Y lo digo esto porque una y otra vez sabemos que la lógica deductiva
no es el espacio del pensamiento, sin más, sino la lógica argumentativa. Y hoy, más que nunca, necesitamos buenos argumentos, buenos motivos, buenas razones, porque sin motivos nada nos moverá, ni nos movilizará, ni nos pondrá en acción. Así que, quien no tenga dudas, que no se matricule en ningún curso, por favor, de la Benítez Pelayo. Que no se acerque por aquí, a esta península anfibia. Quien ya se lo sepa todo, que se ahorre el esfuerzo de involucrarse en estos cursos universitarios, que se aleje de la universidad, el que se lo sepa todo. Ni siquiera lo queremos de profesor. Buscamos aquellos con quienes encontrar juntos, que tengan curiosidad, la curiosidad que nos hace pensar no solo si podemos pensar de un modo distinto a como pensamos, sino si podemos ser de modo distinto a como somos. La verdadera curiosidad. Esa curiosidad que sorprendentemente trae aquí a Santander, a Cantabria, no porque sea Santander y Cantabria, al contrario, a tanta gente que ya más o menos podríamos decir que está suficientemente formada. Pero es que el que crea que ya está educado, por lo menos sabemos una cosa, que es que no lo está. Porque esta tarea es una tarea abierta y permanente, y aquí no hay edad, aquí no hay ni siquiera aulas de la experiencia, aquí no hay edad. Este es el espacio para todo aquel que quiera buscar, que quiera proseguir, que quiera cuidarse y cultivarse a sí mismo a través del conocimiento en el ámbito de la universidad. Algunas veces citamos cuando Sócrates era interpelado por Alcibíades, que le decía, Sócrates, yo quiero gobernar la ciudad. Algunas veces lo hemos citado, ¿qué tengo que hacer? Y luego Sócrates le dijo, mira, si quieres gobernar la ciudad, lo primero que tienes que hacer es gobernarte a ti mismo. Y no sé si este cuidado y cultivo de uno mismo, que es el cuidado y el cultivo también de la ciudad, nos indican que hemos de proseguir nuestra formación, que hemos de ser estudiantes siempre, siempre. Y este lugar convoca a quienes siempre son estudiantes. La educación es también autoeducación, desarrollo de las posibilidades de uno mismo, sin limitarnos una y otra vez a exculparnos, a inculpar a los otros. El sistema educativo es un desastre, la decadencia de Occidente está a punto de ocurrir, pero mientras tanto, ¿qué hacemos esta tarde? Y yo felicito a quienes esta tarde estarán haciendo quizá algo por cuidarse de sí mismos y de la ciudad. Porque la importancia del conocimiento y de la educación para el desarrollo personal y social y para la empleabilidad de nuestro país, a mayor educación, mayor empleabilidad. Esto está rigurosamente señalado. Se habla hoy por hoy de sobrecualificación. Yo he hecho muchos esfuerzos para entender lo que quiere decir. Creo que ya he entendido más o menos lo que quiere decir, tanto como para saber que hay una parte en la que estoy de acuerdo y otra en la que no estoy de acuerdo. Y hoy voy a hablar de la que no estoy de acuerdo. ¿Cómo se puede considerar que uno tiene exceso de formación? Salvo que uno piense que la formación que tiene es para que sea inmediatamente rentable y aplicable, y la formación que uno tiene, si no la puede aplicar, ¿para qué le sirve? Es algo así como si uno estuviera preocupado porque tiene excesiva salud. Y entonces lo que debería hacer es quitarse un poquito de salud para poder sobrellevar los avatares de la existencia. Desprenderse de ella. Nunca estamos suficientemente formados. Porque además la formación no es solo una conquista individual. La formación y el conocimiento han de estar al servicio de las demandas sociales. También lo dijo bien claramente Séneca. No quiero ningún conocimiento. No quiero ningún conocimiento que solo me sirva para mí. Si solo me sirve para mí, no es conocimiento. Solo es conocimiento si lo puedo también compartir, transferir, vivir con otros. Solo es conocimiento, diremos, en esta península de la libertad, si genera bienestar, justicia y libertad. Y esto nos lleva a decir que las tareas de la universidad pues son muy arduas. Y desde luego, tener el placer de oír hablar a un rector sin que demande más financiación, es algo sorprendente. Y lo dice alguien que ha pertenecido a la misma orden mendicante.
pero sí sabemos, ya que él no lo ha hecho, yo lo diré, que es imprescindible invertir más en educación, que es imprescindible hacerlo. Hemos dicho una y otra vez que invertir en educación es caro y no invertir en educación es carísimo. Hemos dicho una y otra vez que invertir en educación es caro, que invertir en ignorancia, eso sí que es caro. Así que el atrevernos a saber, en tiempos difíciles, donde hay muchas personas que lo están pasando mal, donde hay chavales que no tienen formación adecuada ni tienen empleo, y eso es nuestra absoluta prioridad. En esos tiempos, más que nunca, el camino es la educación en el corazón de la economía. También quería, en fin, entre las pocas palabras que quería señalar, es que en estos tiempos convulsos, la investigación y la transferencia, en el corazón mismo de una universidad, solo a través del conocimiento, de la economía del conocimiento de la economía, nos liberaremos de tantas lecturas que están plegadas sobre sí misma, que olvidan el sentido de lo que esto pueda querer decir y el sentido de la universidad. La universidad ha hecho una transformación en los últimos 10 años extraordinaria. Ya sé que todo se mide por los rankings. Bueno, pues les puedo asegurar que si hacemos un día un ranking de la financiación de las universidades españolas, en relación con la financiación de otras universidades del mundo, si hacemos un ranking del número de personas que trabajan en las universidades españolas en relación con otras universidades del mundo, si hacemos una relación de la inversión y la capitalización y la influencia de toda la sociedad en la universidad, de los sectores privados y públicos, en relación con la universidad española, si hacemos una relación del compromiso de toda la sociedad por su universidad, lo que deberíamos hacer cada vez que vemos a unos universitarios es decirles muchísimas gracias, sorprendidos de que se encuentren 2/3 de las universidades españolas situadas en la parte media-alta del sistema universitario del mundo, cosa que no ocurre ni siquiera con Estados Unidos. Otra cosa es muy importante, es que no tenemos universidades en los primeros lugares y ya digo que las razones también tienen que ver con estas que hemos sido señalados. Y lucharemos para que así sea. Y por tanto no hay excusas para no ser excelentes. Pero sí hace falta también comprender en qué condiciones se ha trabajado en la universidad en los últimos 15 o 20 años para lograr esto que hoy merece en este acto público nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento. Estamos también en un momento de grandes debates sobre la democracia, sobre la necesidad de profundizarla y ensancharla, debates que nos importan e interesan tanto, grandes debates sobre las nuevas formas de participación, grandes debates sobre cómo desde la innovación social abrir nuevas posibilidades a la política y a lo político, que no se aísle de la vida y de la organización de la polis y de los ciudadanos. Y tenemos que escuchar y tenemos que comprender, pero también tenemos que hacernos comprender. Porque es verdad que la palabra solo es palabra si se escucha, pero palabra solo es palabra si además de escuchar decimos alguna cosa. Y creo que esa cosa ha de decirse. Y ha de decirse que la lucha contra los poderes egoístas exige exactamente, más que nunca, de instituciones justas, instituciones fuertes. Y justas y fuertes quiere decir más participativas, más democráticas. Justas y fuertes quiere decir instituciones que están verdaderamente abiertas, de modo preferente también, a la atención y servicio de los ciudadanos. Por eso es tan, en fin, magnífico, rector, que hoy se entreguen medallas de honor a María Ángeles Monge y Virginia Maquiera por su trabajo en el servicio público. Tenemos que reconocer el esfuerzo de los servidores públicos, de quienes dedican tiempo de su vida irrepetible. Estoy seguro que se habrán gozado de los honores, poderes y riquezas del cargo, pero por si acaso, no ha sido así. Me ha gustado oír que lo que sienten es honor, compromiso y placer. Y me ha gustado oír, porque también me parece que en estos actos, ¿no?, donde a veces no hay una reivindicación del esfuerzo de quienes, repito, parte de su vida irrepetible, la ofrecen también para los demás, merezcan ser señalados como insignes, que es lo que una medalla quiere decir. Esta distinción va
también a ser una referencia de personas horizonte en esta península respecto de quienes han de ser nuevos doctores. No es verdad que da lo mismo ser doctor que no. No es verdad. Algunos dirán, es que el título de doctor no está suficientemente reconocido. Bueno, pues yo les puedo decir que en España, en el último estudio, el 2,7% de los doctores están en paro. Habrán oído ustedes hablar que otros sectores de la población tienen un paro mayor, ¿verdad? Pues el 2,7% de los doctores. Es decir, que alguna relación tiene también con la empleabilidad, desde luego con la investigación, desde luego con el conocimiento, desde luego con la innovación, pero también con la empleabilidad. Y cuanto menos formación tiene uno, como he dicho, hay verdaderamente menos empleabilidad. Y también quería, en línea de ir acabando, recordar que hace unos días, pocos días, en este mismo lugar, la profesora María Ángeles Durán, en un curso en las sedes de la universidad, dijo que la crisis en España, yo no le resto importancia a otras cosas, pero lo dijo ella, y es una persona muy reconocida, no es tan aguda socialmente como indican los marcadores macroeconómicos, porque se producen fuera de mercado gran cantidad de servicios que generan bienestar a los ciudadanos y que mantienen la paz social dentro de unos límites tolerables. Dado que conozco muy bien a María Ángeles Durán y es muy poca amiga de andarse con temples que alivien estadísticas, yo sé que estas palabras no están buscando ningún consuelo, pero sí es cierto que necesitamos nuevos indicadores de bienestar, sobre todo antes de entonar nuestros himnos quejumbrosos a la situación tan dura que en la existencia nos ha tocado vivir. Sobre todo, sí es situación dura para quienes están en paro. Sí lo es, y mucho. Y tienen que ser nuestra absoluta prioridad. Sí lo es, y mucho, para mucha gente joven que está en una situación difícil. Pero sigue siendo llamativo que nos quejamos mucho los demás. Y tal vez lo que tenemos que hacer es trabajar activamente para reconocer agradecidos la situación de bienestar en la que hemos podido vivir. Y ver si somos capaces de tener algunos valores y algunas acciones que conviertan esa potencia de la que hablaba Iñaki Gabilondo en alguna realidad. Porque Aristóteles, que a mi juicio era bastante listo, creía que el acto antecedía la potencia y no al revés. Y que, por tanto, para que tengamos verdadera potencia, lo que tenemos es que hacer algunas cosas para cultivarla, potenciarla y decirnos algunas cosas. Por eso yo le agradezco mucho a Iñaki Gabilondo, que iba a hacer un repaso y nos ha dado un repaso. Le agradezco mucho su repaso. Y lo agradezco porque también nos ayuda a contar generosamente la historia de un país. La historia de un país que verdaderamente está convocado a encontrar caminos a través del conocimiento, del pensamiento y del trabajo conjunto, del análisis, de la reflexión y del debate, en el conocimiento que ha de estar convocado a procurarnos bienestar. Y es de justicia reconocer que esta universidad, en la que en tierras de Santander, en el corazón de Cantabria, unido también a la Universidad de Cantabria, cuyos representantes agradezco tanto que estén aquí, unidos, como se ha dicho, también a este esfuerzo tan grande de la Fundación Comillas, unidos a un lugar que es casi la inversión de Cádiz, el lugar donde se junta casi con Cádiz, este lugar de Habaneras, Santander, tan abierto a Iberoamérica, que esta universidad de ser una universidad de profunda vinculación con Iberoamérica, que su internacionalización ha de nacer exactamente por ser una gran oportunidad para Iberoamérica. En este lugar, en este magnífico lugar, yo solo puedo acabar diciendo que es verdad que todos educamos, todos necesitamos educación y que seguro que alguna persona sensata me dirá que se me han olvidado citar los logros del gobierno. Pero yo no he venido aquí a esto.
he venido a decirles muchísimas gracias, a decirles que el esfuerzo por el pensamiento, el conocimiento y la universidad son determinantes en tiempos de crisis, a felicitarles por el trabajo realizado y a convocarles y a convocarnos con todos ustedes para atender la verdadera prioridad de este país, que es vincular ese conocimiento a la empleabilidad y al bienestar de todos los ciudadanos. No sé cómo se inaugura en este momento un curso, no lo sé. Alguna vez recuerdo que aquí hablamos de que inaugurar es una palabra complicada, que los augures eran, recuerdan ustedes que hablábamos, aquellos que miraban las estrellas, los astros, las lunas, para ver si había buenos pronósticos para inaugurar algo. Ya dijimos entonces que ahora antes de inaugurar no se miran los astros, las estrellas y las lunas, se miran un poco los presupuestos, los medios de que uno dispone, las fuerzas que uno tiene. Y yo comparto que esto no es solo una universidad de verano, ni siquiera en verano es solo una universidad de verano, es una universidad en verano, porque los cursos de verano parece que son fatuos, débiles, simples, entretenimiento para gente ociosa. Pero que un curso tenga lugar en verano no quiere decir que sea un veraneo de curso, sino un verano en el que uno quiere seguir cultivándose seria y rigurosamente. Así que diré que quedan inaugurados los cursos en verano de la Universidad Internacional Méndez Pelayo. Muchas gracias.